Policías de la Ciudad de México detuvieron este jueves a Fabián, alias El Frontón, supuesto líder de un grupo delictivo en la alcaldía Magdalena Contreras y promotor de saqueos. El arresto se derivó de una diligencia ministerial en un domicilio de la colonia San Mateo Salpa, alcaldía Xochimilco, en el que de acuerdo con la investigación se encontraba Fabián. El hombre es señalado por las autoridades como líder del grupo delictivo El Rey de la Contreras, considerado como uno de los principales generadores de violencia en las alcaldías Magdalena Contreras y Xochimilco. Pues son sus principales zonas de distribución de estupefacientes. Está relacionado con el homicidio de un integrante de un grupo antagónico, conocido el Congo, y con extorsiones cometidas en contra de tianguistas. De acuerdo con la investigación, Fabián organizó a varios grupos de jóvenes a través del envío de mensajes vía WhatsApp, a quienes incitaba a entrar a los establecimientos y robar bebidas alcohólicas, cigarrillos y botadas. Además presumía contar con armas de fuego, tubos y cintas para amagar y someter a los empleados de las tiendas.